Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro Econegocios TV, acá en el grupo Ecomedios. Hoy un programa diferente, un programa a la distancia. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando, estamos respetando la cuarentena y en la entrevista de hoy también, mediante Skype, vamos a mostrarte lo que es Altos de Tinogasta, una bodega de Catamarca 100% verde. El entrevistado, Juan Ruedín, su gerente general, te prometo un notón. Pero antes, déjame saludar a Mariano Acosta, CEO de Custa, Barber Track, quien están armando una movida muy, muy interesante que en el entretiempo te voy a contar. Gracias a Marcelo Gastambide de Promote por acompañarnos y gracias a todo el equipo del Grupo Min también por estar presente en este programa de Econegocios TV, tercera temporada. Bueno, no hablo más, enganchate. Empecemos la entrevista, dale, dale, dale y después te cuento más cosas. Y ahora, ya que arrancamos el programa, le doy la bienvenida a nuestro invitado, un tipo que sabe mucho de vino, un tipo que ha estado en lo corporativo desde hace mucho tiempo y que la verdad quiero primero agradecerle por estar presente en este programa. Primero, Juan Ruedín, presidente de Altos de Tinogasta y director ejecutivo. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto, Cristian. Un placer. Buen día, muy buenas tardes a todos tus oyentes. Sí, es verdad. Tengo 30 años de multinacional, en la multinacional Novartis, y terminé como country manager responsable de Brasil para toda la industria farmacéutica de Novartis. Un hombre que sabe mucho que estoy seguro que ha pasado por varias crisis también, ¿no? Sí, crisis en Brasil, crisis en Estados Unidos, crisis en Brasil, pero las crisis no es esta incertidumbre que tenemos hoy. Las crisis vos las dimensionás, la incertidumbre es que no sabemos cuán profunda es la caída, ni cuánto va a durar, ni cómo nos vamos a recuperar en el mercado. Pero quiero hablar de cosas lindas. Cuando vos estás en una multinacional farmacéutica, vendés remedios que son siempre beneficiosos, pero siempre existe un efecto secundario. Ajá. Miren miren el prospecto de cualquier medicamento y lo van a ver. Quería volver a la Argentina después de muchos años y bueno, dijimos vamos a volver con alimentos sanos. Mira, ¿sabes por qué, Cristian? Porque el 30% de la población mundial sufre de obesidad. Y lo que es más grave, en el 2050, que son 30 años, claro, se dice que el 50% de la población va a estar con problemas de obesidad. Es gravísimo. Y nadie se da cuenta de eso. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y vamos a hacer alimentos. Pero ¿cómo tienen que ser esos alimentos? Que hoy por riego, el 17% es riego artificial, pero producen el 40% de los alimentos. Es decir, que tenés que buscar un lugar para hacer algo con tierras, pero con riego. Porque es la productividad lo que te va a dar competitividad en estos mercados. Y así empezó un sueño que se transformó hoy en realidad porque ya tenemos vinos y aceites de muy buena calidad en el mercado. Eso es una introducción, Cristian. A ver, es admirable lo que me estás contando, ¿eh? ¿Cómo arrancás una bodega, arrancás aceite de oliva, pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde cuidar a la gente que lo consume. ¿Bien? Correctísimo. Ahora, quiero que me cuentes, este programa es un programa donde entrevistamos a pequeñas, a medianas y a grandes empresas, como también a emprendedores. Y creo que ustedes son una empresa, vos, si bien tenés una gran experiencia, es una empresa que está arrancando, ¿verdad? Sí, arrancamos en el 2010. Es una pyme. Es una pyme, justamente. Justamente, ahora, quiero que me digas primero qué es Altos, qué es la bodega que están manejando, la marca, yo la sé, pero me gustaría que lo digas vos, y también los aceites de oliva. Pero antes, quiero hacerte una pregunta. Decime, ¿hace cuánto que no imprimís una foto? Mirá cómo estamos en cambio. Cambiamos de la introducción a una pregunta. ¿Hace cuánto que no imprimís una foto? Un montón. Bueno, o sea, lamentablemente la tecnología digital te permite sacar un montón de fotos, pero después no las grabás. Vos sabés que imaginaba que ibas a decir esa respuesta, por eso Fujifilm, quien presenta este blog y nos acompaña acá en Econegocios, te va a estar regalando, apenas terminemos esta entrevista,
un voucher para que puedas imprimir fotos de que tengas ahí guardadas. Víctor García Rosas, CEO de Fujifilm, quiere mimarte y te va a enviar un voucher donde vos vas a elegir unas cantidades de fotos, las vas a mandar al mail que está en ese voucher y al tiempito te la van a estar enviando a tu domicilio sin que te muevas de tu casa y sigas respetando el aislamiento que estamos cumpliendo para cuidarnos, ¿eh? Así que gracias a Fujifilm por acompañarnos. Bueno, te agradezco muchísimo. Los mimos siempre vienen en la vida. Bueno, y este es el primer mimo de unos cuantos que se vienen, ¿eh? Pero antes, dale, contame, a ver, ¿qué es? A ver, contame cómo se llama la bodega y los aceites de oliva. Bueno, la empresa se llama Altos de Tinogasta, está ubicada a 1.400 metros de altura en Tinogasta, Catamarca. El nombre de la bodega es 6.000, porque hay una cadena de 14 volcanes arriba de 6.000 metros, justo detrás de la finca. Es un lugar desconocido para la mayoría de los argentinos, no tanto para los europeos que vienen a hacer andinismo y, bueno, pasan por nuestra bodega. ¿Por qué Catamarca, no? ¿Por qué Catamarca? No hay que hablar mal de la competencia, pero Mendoza tiene unos precios hoy de tierra para vid y olivos prohibitivos, y además tienen un serio problema de agua. Todo está reglamentado por el agua de deshielo. Y bueno, la cantidad de producción y de población ha ido incrementado y está todo reglamentado. O sea, tenés el derecho de uso de agua, que es complicadísimo. Catamarca es una zona virgen, y donde estamos nosotros, debajo de nuestra finca, hay un lago que es inmenso, o sea que tenemos disponibilidad de agua desde el hielo sin ningún problema. Perdón. No, es una zona desértica. Entonces, usando tecnología de los israelíes que transformaron su desierto en zonas altamente productivas, es decir, por un sistema de extracción de bomba de agua de la napa, la llevas a través de cañería con microtoberitas, una por cada árbol. Es decir, que vos le das al árbol o a la vid el agua que necesita, los fertilizantes que necesita, todo a través de microprocesadores, vos le das lo que la planta necesita, ni en exceso ni en defecto. Es una tecnología cara, sobre todo por la parte de energía eléctrica. Y bueno, el año pasado, cuando vimos que el 40% de nuestros costos estaba en energía eléctrica, decidimos a salir a ser una empresa verde y producir nuestra propia energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que usamos la energía solar, que es gratuita, y la transformamos en energía eléctrica para bombeo de del agua que necesitamos. Wow, la primera vez que escucho esto, la verdad, por eso la pregunta, ¿no? ¿Por qué Catamarca? Y ahora lo que me estás diciendo está, pero más que bien. A ver, el resultado final en el vino tiene un sabor diferente, te lo está preguntando un hombre que le gusta disfrutar del vino, no es un experto, pero que tiene esta inquietud, como seguramente muchos nos están viendo, ¿no? Mira, no lo elegimos por casualidad. Grafiña tenía bodegas ahí, Arisu, que sabés cuál es la marca de Arisu. Sí. Bueno, los dos tenían viñedos y bodegas ahí. Lo que pasa es cuando se corta el ferrocarril, lo dejaron a Tinogasta cortado de los centros de distribución comerciales. O sea que el terroir es muy bueno. Los colores que vos ves en la montaña son los minerales que posee el suelo, del cual se alimenta la planta y después lo transmite en su vino, ¿no? Mirá vos. Por supuesto, cuando definimos terroir, no es solo el clima y el suelo, sino el conocimiento que te aporta el enólogo, que en nuestro caso se llama Santiago Palero, que es una persona muy conocida de Mendoza, que trabaja con nosotros de hace casi 4 años. ¿Qué varietales tiene la bodega 6.000? Bueno, el principal, obviamente, es el Malbec, el Cabernet Sauvignon, el Syrah, el Tempranillo, que es muy bueno, que es una cepa bien española, y después tenemos Bonarda,
Y en blanco tenemos el Chardonnay y el Torrontés, que es típicamente de la zona. Una gran variedad tiene. Sí. ¿Dónde los conseguimos estos vinos? Y en las vinotecas, que lamentablemente hoy están cerradas, o a través del e-commerce, que es www.6000.com.ar, donde ahí tenés e-commerce y te lo llevan a través de los sistemas logísticos. ¿El e-commerce fue desde que arrancaron o la cuarentena los llevó, o este virus los llevó hoy a focalizar fuerte en el e-commerce? Seguramente no. Así, decime. Empezamos en octubre del año pasado. Lo que sí, en este momento casi se ha duplicado la venta por ahí por estar cerrados los otros canales, obviamente, ¿no? Pude notar por estudios que me han enviado consultoras que el consumo de vino se ha limitado, obviamente, en lo que es venta, por lo que me decís, ¿no? Cierre de restaurantes, cierre de vinotecas, pero por el e-commerce se ha realizado buena venta. Las marcas están conformes, muchas marcas, con la venta por e-commerce. ¿Lo mismo puedo decir de vos, de 6000? Sí, en el e-commerce ha crecido mucho, pero para nosotros es nada más que el 20% del consumo. Claro. Y lo otro que se nos cayó violentamente es exportación. Claro. Que está todo parado. Está todo parado, ¿no? Y ahora, es una empresa verde, Altos de Tinogasta, es algo bien, bien verde por todo lo que me contaste y cómo se fueron formando. Pero también están con el aceite de oliva virgen extra premium, ¿lo dije bien? Perfecto. Para que ustedes sepan, ¿por qué el aceite de oliva? El aceite de oliva crece en las mismas regiones que la vid. Si miramos la cuenca del Mediterráneo, sí, tenemos aceite y vid juntos. Italia, España, Grecia. Bueno, con el mismo concepto, en nuestra finca encontrás 200 hectáreas plantadas de olivares y 60 de vino. Mirá. Y todo industrializamos en la zona. Es decir, que tenemos una fábrica de aceite y tenemos una bodega para la vid. ¿Cuántos son trabajando en la compañía? En la PYME, mejor dicho, ¿no? Personal estable somos 30 personas y después tenemos en distintas etapas, por ejemplo, en la época de poda y se contrata 80 personas, en la época de cosecha otras 80, depende de, o sea, la época del año. Wow. ¿Cómo se lleva el aceite de oliva con las pastas? No, espectacular. Pero yo quería entrar antes en las propiedades del aceite de oliva. Contame. El aceite de oliva, ¿sí?, tiene un montón de propiedades. Y yo te comentaba la cuenca mediterránea, porque en Europa y en Estados Unidos han implementado lo que llaman la Medi-Diet. Es la dieta mediterránea. ¿Sí? Ah, ya. Y ¿Qué quiere decir eso? Son los productos que se consideran buenos para el ser humano. Y después de muchos estudios, el alimento que mejor mantiene sus propiedades para el cuerpo humano es el aceite de oliva junto con los frutos secos y los pescados grasos. Ya, qué bueno. Pero esto no es algo voluntario, sino que hay estudios de más de 15 años atrás en las principales universidades del mundo, sea Johns Hopkins en Estados Unidos, sea la Universidad de París, sea Utrecht, sea London Medical School, en los grandes centros y sobre todo en España, porque el Comité Olivícola Internacional, que es lo que dirige ahí, está radicado en España, quería demostrar las bondades del aceite. Y han demostrado que el aceite de oliva es muy beneficioso en distintas partes, para la obesidad, para la diabetes, para los efectos cardiovasculares, para los efectos neuropsiquiátricos y para el cáncer. Todos estos fueron estudios que se han realizado durante 20 años en todas las universidades y la documentación física está disponible. Entonces, no por casualidad dicen que una buena dieta tiene que tener aceite de oliva, pescado y vino. Yo te mandé, Cris,
un pequeño diagrama, fíjate que en alimentos sanos, cuanto más oscuro es, fíjate, el primero dice aceite de olivo. Sí, sí. Pero también está el vino tinto. Claro, sí, estoy viendo, estoy viendo. Pero fíjate que el vino tinto dice menor a 3 vasos para el hombre y menor a 2 vasos para la mujer. Sí. No me ataques. No, tenés razón, tenés razón. No me ataques que hay discriminación femenina ahí. Pero lo dicen los estudios y lo dicen lo que han estudiado, justamente. Claro. Eso quiere decir que esos dos alimentos más el pescado es lo que conforma la dieta médica. Y han demostrado que la potencialidad al diabetes o al ACV o cualquiera de los que te mencionaba antes disminuye drásticamente si vos tenés este alimento sano. Entonces, volviendo a mi origen farmacéutico, yo te digo, fuimos a buscar alimentos sanos. Los dos están en lo que llaman la media y 10, porque van a traer mejoras para el ser humano si es consciente. Y la otra cosa que te quería mencionar también de los olivares es que tiene una virtud que hoy se habla mucho del efecto invernadero. Para definir el efecto invernadero es la combustión del carbono para obtener energía que se está produciendo en el mundo. Es decir, el carbono son los hidrocarburos, el carbón propiamente dicho para producir energía. Toda esa masa que se está quemando produce dióxido de carbono que forma el efecto invernadero y entonces produce un recalentamiento de la Tierra. ¿Cuál es el mejor efecto para combatir el efecto invernadero? Es la absorción de ese dióxido de carbono. Y el mejor absorbedor del dióxido de carbono es el árbol. ¿Por qué? Porque tomas el dióxido de carbono de la atmósfera y lo sintetiza, llamado fotosíntesis, en su organismo. Para hacer los carbohidratos, el oxígeno y el agua. Con eso se nutre el árbol. Ahora, hay árboles que consumen más carbono, oxígeno, dióxido de carbono, que otros para crecer. Entonces, el que más consume y el que más secuestra dióxido de carbono del medio ambiente es el olivar. Entonces, no solo tiene propiedades benéficas para el ser humano, sino tiene propiedades benéficas para el medio ambiente. Fíjate cuántas propiedades tenés en un pequeño, en 400 hectáreas de un cultivo en Tinogasta. Me dejaste sorprendido, ¿eh? Me dejaste, la verdad, re sorprendido. Y ojo, ¿eh? Ojo, viste que te dije que esta entrevista con Juan iba a ser diferente. Íbamos a aprender mucho del tema de los vinos y el tema de los aceites de oliva. Y Juan, recién te pregunté a ver cómo se llevaba la pasta con el aceite de oliva, porque Paesio de Isapori, quien lo preside y lo fundó, Víctor Sardella, un ex gerente general de Repsol y YPF, forma parte de este programa y te va a estar enviando ahora, la semana que viene, cuando se libere un poquito esto, un kit de productos de Paesio de Isapori, pastas premium para que puedas acompañar con alguno de tus aceites de oliva. ¿Te parece? Me parece buenísimo. Decirle que nuestro aceite de oliva, si lo vas al supermercado, es el premium de Molinos Río de la Plata. Fíjate que hay dos zonas que son San Juan y Tinogasta. Sí, lo vi, lo que le mandó Mayra. Sí, ¿sabes qué? Se lo vas a decir vos porque yo te voy a cruzar por mail con él para que le agradezca los fideitos, las pastas que te van a enviar. Correcto. Te van a conocer y van a charlar ahí. ¿Quién te dice mañana capaz pueden hacer algo juntos, ¿eh? Y también quiero contarte que Café Cabrales, tengo acá un kit de productos de cappuccino, de café de filtro, café de cápsulas para que puedas disfrutar. También vamos a coordinar para que la semana que viene te esté llegando este kit de Café Cabrales que te van a estar regalando los chicos Martín Cabral y compañía. ¿Conoces a Martín? Sí, le hemos vendido en su negocio de Mar del Plata vinos. Sí. Bueno, así vas a estar también en contacto con ellos porque, bueno, esto es Econegocios, ¿no? También poder conocer un poquito sobre la marca, en este caso sobre Altos de Tinogasta, pero también mimarte un poquito. A ver, ya se pasó medio programa, ¿eh? ¿Qué les parece si nos vamos? Si en un ratito volvemos, ¿eh? Gracias a Custa Barber Track por acompañarnos. Gracias a Omin, lo dije recién, por formar parte de Econegocios y a Café Cabrales también, ¿eh? En un ratito, no te vayas, en un ratito volvemos con el segundo tiempo de Econegocios, ¿eh?
¿Y qué te pareció, ¿Qué te está pareciendo Juan Ruedín, gerente general de Altos de Rinogasta, La verdad es que un crack, cómo te cuenta, cómo te detalla. Es un tipo que sabe de vinos, un tipo que sabe de todo lo que es el mundo verde y sabe cómo cuidar el medio ambiente, Pero bueno, ahora sigue la segunda parte, pero antes déjame saludar a Mariano Acosta, ¿no? De Custa Barber Track, que tuvo una idea genial. Como verás, todos los shopping están cerrados, entonces los Custa, que vos ves en alguno de esos shopping, no pueden trabajar. Pero el tipo se le ocurrió, se le prendió la lamparita y dijo, bueno, vamos a vender los combos, combo barba, combo corte de pelo, combo bigote, lo que vos quieras, lo pagás por Mercado Pago, por tarjeta de crédito, por transferencia, te dan el código y tenés 60 días para poder hacerlo efectivo. Bueno, una manera de mantener activa la caja chica, pero también de estar en acción y en contacto con los consumidores. Bueno, nada, fue un datito que te contaba del mundo de las marcas. Ahora seguimos con Juan y la segunda parte de Altos de Rinogasta. Segundo bloque de Econegocios, y seguimos acá con Juan Ruedín, el director responsable de Alto de Rinogasta, y ya te dio algunos tips, ya te dejó algunos consejos y te explicó cómo arrancó este proyecto. Ahora quiero que me digas vos, Juan, ¿cómo fue que te decidiste, que dijiste, me voy a meter en el mundo de los vinos, en el mundo de los aceites de oliva? No, digamos, fue mucha casualidad. La zona, primero, es fabuloso, los 6.000 metros. Mi padre fue uno de los grandes alpinistas suizos. Acá hizo primeras como en el Aconcagua, la zona sur. Entonces la zona la conocía por la parte de la montaña. Claro. Por otro lado, me encanta la tierra. Vengo de una familia banqueros que es dinero y la tierra, si te muestro mis manos, son manos de trabajador, de los chiquitos. Feos, no son de pianista, pero bueno, es la sangre de la tierra. Entonces busqué algo para tener proyecto en la vejez, de tener un proyecto agroindustrial. Me haces mucho acordar, ¿sabes a quién? A Víctor Sardella, lo dijimos en el bloque anterior. Él fue gerente general de Repsol YPF, a los 60 años se jubila, y cuando tuvo la oportunidad, él lo dijo, ¿no? También en este programa, tuvo la oportunidad de lo que hace la mayoría, ¿no? Una vez retirado, descansar, recorrer el mundo, hacer lo que quiere, dijo, quiero seguir trabajando y quiero hacer realidad mi sueño de tener mis pastas propias, las mismas de mi tierra, de Italia, las quiero tener en Argentina. Y bueno, hace más de 5 años que tiene estas pastas premium y tiene algo de parecido con tu historia, Juan. Bueno, Víctor, decirle a Víctor que mi familia tiene viñedos en Suiza que hoy no son cultivables, ¿sí? Porque son todos en terrazas y la mano de obra es terriblemente cara. En cambio, en Argentina tenés tierras, pero para poder hacer maravillas a un costo realmente sustentable. Así. Vos pensás que en una terraza tenés que llevar la bota, cargar la uva, bajar, subir para la cosecha. Es terrible. Es verdad. Acá tenemos toda zona plana o con muy poco declive, muy buena agua, muy buen clima. No, es otra cosa. A ver, te metiste con los vinos, te metiste con el aceite de oliva. ¿En qué más pensás cuando seas grande? No, nos falta la pata, que es el tercero, que es el hotel. Un pequeño hotel, boutique, que digamos es la tercera pata de la inversión. Pero en estos momentos de incertidumbre es complejo pensar. Se juntaron con tu equipo, que creo que tenés un Dream Team, ¿no? Con Mayra Maioli, con Mancioni, sí. La verdad que tenés un equipo con expertos que ya los conozco ya de otras bodegas. ¿Cuál fue la primera reacción cuando dijeron cuarentena, el coronavirus ya es una realidad y va para rato? Mi abuelo siempre decía, en estos casos de crisis, hay dos tipos de personas, ¿no? Que son los que lloran y los que venden pañuelos, ¿no? Y ahí yo te doy el pie para ver cómo se juntaron y cómo empezaron a activar lo que va a ser los próximos meses. No, mira, seguimos apostando a crear nuevas líneas de producto, nuevos sistemas de comercialización. Gracias a Mayra y Juan, que me empujan de atrás, no me dejan ni respirar. Hay que seguir, hay que ser innovativo y proactivo. Y bueno, no hay mal que dure 100 años, ¿no? No, seguro. Y
esto. Y lo vuelvo a decir, vos has pasado por varias crisis, me has dicho ya al comienzo que es diferente esta a las anteriores, ¿no? Porque esta es una incertidumbre. Pero sin embargo creo que el camino es el mismo, ¿no? Seguir trabajando, tratar de innovar y aggiornarse a estos nuevos cambios. Bueno, el mercado también te va llevando, Cristian, porque las vinotecas van a estar cerradas por mucho tiempo. O sea, el e-commerce es un dato, un hecho, y si bien antes representaba el 20% de nuestras ventas, cada vez va a ser mayor. Seguro. O sea, toda crisis te da, te enseña y te deja algo. Entiendo perfectamente. A ver, acá estoy viendo que Tim Atkin le puso 89 puntos al Malbec cosecha 2019. Me parece que es todo un logro también, ¿no? Claro, esa es la línea joven nuestra, sí. Es la línea de entrada al mercado. Y Tim Atkin, en una cata ciego, este año nos puso 89 puntos a ese vino. Es la primera vez que nos enfrentamos a una competencia internacional y bueno, tenemos que seguir. Ahora estamos sacando productos de premium, que se lo vamos a dar a testear el año que viene. Tenemos que seguir compitiendo. Y competir implica tener productos de calidad a un precio aceptable. Y bueno, es lo que seguimos. ¿Quién es Mayra tu... y... Sí, sí, perdón. Mayra y Juan me están empujando a levantar la vara de la calidad y del mercado, ¿no? ¿Qué tiene de vos la Altos de Tinogasta? ¿Qué tiene de Juan? ¿De Juan Mancioni? No, de vos. ¿Qué tiene de vos? Porque al fin y al cabo, si bien ellos te empujan, sos vos el que da el ok final, ¿no? No, formamos un equipo. Y el enólogo es otro, los agrimensores que tengo, tanto uno para el olivo como el de la vid, que es Manuel Humérez. Entre todos conformamos un equipo. No te olvides que el valor de una empresa no está en una persona, sino en el equipo que lo respalda. Por ejemplo, con Santiago, el enólogo, y Manuel Humérez en la vid, estamos loteando las hectáreas en pequeñas zonas, porque el terroir es muy pequeño, cambia en 10 metros las calidades de la fruta, cambia violentamente. Entonces estamos segmentando, no por hectáreas, sino por filas, o sea. Y no, de la fila, ponerle de la 13 a la 25, sale la calidad A plus. Y cada año vamos segmentando el terroir en zonas más pequeñas para justamente buscar atributos distintos en el producto final. Y todo eso es gracias a un trabajo de equipo. Yo no lo podría hacer porque no tengo los conocimientos para hacerlo solo. Me encanta la pasión que le pones. Seguramente sos apasionado en la vida, en el trabajo, seguramente sos apasionado. Y se nota el cariño que le tenés a este proyecto. Ya no es un proyecto, ya es una realidad y ya tienen premios con los vinos con la línea joven. Ya lo acabas de decir, ya van a presentar el año que viene, si todo sale bien, los premium. A ver, que el e-commerce es una nueva unidad de negocio que les va a empezar a generar, obviamente, mejores resultados, más de los que les está generando. ¿Qué esperas de los aceites de oliva? Y los aceites de oliva, tenemos una gran propiedad que como tenemos la cosecha y la fábrica, desde que madura la fruta y es cosechada, pasa a la fábrica en menos de 5 horas. Entonces el producto que obtenés y que se mide por la acidez entre uno de sus parámetros es menor al 0,3, que es lo que dice Molinos en su envase. Para que vos entiendas, la acidez de una virgen extra es 0,5. Nosotros estamos casi un 50% más abajo todavía de lo permitido. Y bueno, eso es el atributo que pone Molinos en sus envases, ¿no? Vos sabés que ahora estamos en un aislamiento, nos estamos cuidando, ¿verdad? Pero recién lo dijimos, en breve vamos a estar saliendo nuevamente a la calle y vamos a estar haciendo nuestra vida normal de a poquito. Por eso hoy quiere Patricio Gastón, es el gerente general de Rodicio Campo Luján. No sé si tuviste la oportunidad de ir alguna vez a Luján, a Rodicio Campo. Te va a estar regalando un voucher para que puedas pasar un día de campo cuando nos volvamos a habilitar de nuevo. ¿Cuántos son en la familia? Somos 4. Bueno, los 4 están invitados a disfrutar de Rodicio Campo Luján. En breve, yo te voy a estar cruzando con Patricio para que estén en contacto, el gerente general,
y apenas se vuelvan a abrir, vayan a disfrutar un día de campo y puedas disfrutar con la familia. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero también quiero que vengan a disfrutar de Pinodosa. El que se anima a llegar allá, tenemos cabaña para 6 personas para disfrutar de lo que es el paisaje de Catamarca, de Tinogasta. Bueno, vamos a dar una vuelta que no te quepa ninguna duda. Después de tantos tiempos encerrados, vamos a disfrutar de todo lo que podamos hacer y obviamente Catamarca va a estar en nuestra ruta también para ir a visitar. A ver, antes de despedirnos, quiero que le recomiendes, a nuestros televidentes, quiero que le recomiendes, a ver, ¿qué vino pueden tomar este fin de semana? Yo tengo 3 selecciones. Venga. El Malbec joven premiado con carne. Oh, qué rico. El Tempranillo Roble, que es un vino que tiene una textura muy suave, pero consistente y perdura en la boca, aparte de tener aroma y color. Mirá. Y después un blanco, si tenés un pescado, es el Chardonnay Roble. Muy bien, anotados entonces, anotados. ¿Y el aceite de oliva con qué lo complementamos? Y nosotros usamos aceite de oliva para todo. Para todo, ¿no? Sí. Para desde todo. La ensalada, la cocina. Así que ya estamos todos enterados. Es fin de semana, aceite de oliva de Alto de Tinogasta. También tomé alguno de los vinitos que acaba de recomendar Juan Ruedín, presidente de Alto de Tinogasta y director ejecutivo. Agradecer a Mayra por generar este contacto contigo. La verdad que fue un placer haber hablado y me gustó la entrevista. ¿Por qué? Porque hablamos de la otra mirada de los aceites de oliva y de la otra mirada de los vinos, ¿no? De esta empresa que es 100% verde y cómo generan los recursos que necesitamos para poder tener un buen producto. Desde ya, Cristian, te agradezco. Difundir las propiedades del aceite me parece fundamental. Y sé que tu audiencia tiene la capacidad de absorber estos conocimientos. Y esa es la idea, justamente. Todos hablamos de vinos, del aceite, sí, pero estos datos que tiraste, estos datos profesionales, la verdad que estuvieron pero muy, muy piolas. Yo te voy a mandar el logo de Predimed, que es la dieta mediterránea, y vas a ver que ahí están marcados los beneficios del aceite de oliva, del vino, la fruta, y por supuesto disfrutar de la familia y de los buenos momentos. ¿Sabes qué? Cuando me mandes eso lo vamos a subir a la edición, para que se pueda ver también mientras se transmita el programa. ¿Te parece? Bueno, sí, te lo estoy subiendo ahora. Bueno, Juan, simplemente gracias nuevamente por la buena onda. Ahora en privado vamos a estar hablando nuevamente para, bueno, concretar esos regalitos que te da Cabrales, que te da Paesi de Sapori, Rodicio Campo Luján y Fujifilm para que puedas imprimir la foto de la familia. ¿Te parece? Me parece muchísimas gracias, Cristian, y gracias por la entrevista. Realmente muy buena. Un gran abrazo. Dale, chao, chao. Y se va otro Econegocios TV. Como lo dije al comienzo, un programa virtual a la distancia porque nos estamos cuidando. Bueno, seguir entrevistando, que sigas viendo Econegocios TV como todas las semanas. Bueno, soy Cris Solís y en 7 días te parece que nos veamos otra vez y, bueno, te enteres de la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas en Econegocios TV. Gracias, Juan Ruedín, gerente general de Altos de Tinogasta, por estar presente en Econegocios. Chau, chau.